Este es el procedimiento normal que vamos a usar para encender la parihuela. Antes de echarla a andar, el nivel de aceite debe estar en la medida correcta, sin desbordar y que no baje de la mitad. Segundo, debe tener gasolina. Tercero, le vamos a mojar grasa acá, vuelta y media. Cada vez que fumiguemos vuelta y media, esto va a servir para lubricar lo que viene siendo los pistones del sistema de bombeo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a abrir esta llave para que libere presión. Y esta es la manera de encender el motor. Abrimos el paso de gasolina. Tenemos el ahogador y esta es la aceleración. La vamos a encender con la mitad. Se va a sujetar de esta manera. Y cuando usted la encienda, no le haga así. La va a dañar. Que traben aquí los trinquetes y ahora sí, le jalamos. Ah, el botón de encendido en on. Le jalamos. Y ya que encendió, le quitamos el ahogador. Aquí lo que vamos a hacer es que en el momento que se quite la palanca, va a liberar la presión. Aquí está recirculando 100%, mire. Si se dan cuenta, este tipo de equipos se encienden a la primera. Lo que voy a hacer es que le voy a liberar la presión y vamos a empezar a cerrarle. Y aquí va a ver cómo se regula el chorro, si va a salir de manera cónica o directa según la necesidad. La abrimos. Entre más se cierre, más le va a acelerar.